les va, mis queridos amigos del Rincón de la Gallega? Muchos besos para todos, pero ¿cómo están? Bueno, ahí ya los veo conectados. Espero que se encuentren bien, que me escuchen bien, me vean bien. O por lo menos un poquito bien, va. No tanto de excelencia, porque como yo siempre digo, uno acá hace lo que puede con lo caserito que tenga, obviamente, acá en su casa. Bueno, ¿cómo está mi querida amiga Vanessa Grilli, que ya la veo ahí? Hola, Galle, me dice. ¿Cómo estás, Vanessa? Gracias por estar. Un besito a Daniel. Y ahora vamos, ahora voy a pasar el chivo, como siempre. Miguel Ángel Portillo. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Me dice, buenas noches desde España. Uy, pero qué... ¿Y cómo está el clima por allá? Debe estar bastante fresco, me imagino, ¿no? Espero que no tanto. Pero bueno, el otro día vi que estabas haciendo un streaming viajando por la carretera. Ahí yo veía unas montañas hermosas de fondo. Pero yo digo, ¿qué será? Yo te preguntaba, ¿pero dónde estás? ¿Dónde estás transitando? Y vos no contestabas nada. Se ve que ibas ahí todo embelesado, mirando el paisaje, ¿no es cierto? Pero la verdad, hermosos los lugares que estabas mostrando. Qué bueno. Vaya a saber cuál sería. Hola, María del Carmen Dosil. ¿Cómo estás, mi amiga querida? ¿Cómo estás? Hola, Patricia, me dice. ¿Cómo estás? Bueno, espero que bien. Gracias por estar. Como siempre, si quieren pueden compartir el programa. Y bueno, hoy es un día un poco, digamos, es distinto, porque claro, estamos acostumbrados a que el Rincón de la Gallega salga los miércoles, pero resulta que ayer me tocó hacer una diligencia. ¡Qué palabra esa, ¿no? ¡Qué palabra viejita! Diligencia. Bueno, no, hoy se dice, me tocó hacer unos trámites. Claro, diligencia ya quedó. Las diligencias eran esas carretas. Yo siempre me acuerdo de ver las películas de cowboys con las carretas de caballos que llevaban las cosas, llevaban, bueno, aparte transitaban, llevaban personas, transportaban mercadería, dinero. La diligencia, ahí viene la diligencia. Y se volvían locos todos, claro, imaginaban. ¿Cómo cambia eso, no? También pensar que hoy tenemos todo al alcance de la mano, delivery. Y antes, claro, el que esperaba la diligencia, que por ahí venía, no sé, una vez por mes, o una vez por mes, me parece que es mucho. Me parece que era mucho, mucho más. Así que bueno, acá estamos hoy jueves, entonces les voy a contar lo de ayer y lo de hoy. Un poquito lo de hoy, no pude preparar mucho, pero alguna cosita vamos a tener ahí en la pantallita del Rincón de la Gallega. Bueno, gracias por estar, me dice María Carmen, todo bien, bueno, me alegro mucho. Bueno, como siempre yo tengo que mencionar a Vanessa Grilli y su alma india en Face, sus joyas, las joyas que hace, no saben lo que son, una belleza. Así que ustedes entren al Face y busquen alma india y Vanessa Grilli y van a ver lo que hace esa chica, una cosa de loco. Y gracias, tengo que agradecer, porque en el programa de Sentido Americano Radio me gané una musiquita. Muchas, cuantas músicas. Hermosas, por cierto. El otro día ellos hacen un juego de adivinanzas. Y bueno, está buenísimo. Entonces uno tiene que ir adivinando. Y bueno, el que gana, se gana cositas. Ellos te regalan música, te regalan cadenitas o pulseras. Bueno, una maravilla. Así que por eso les digo, síganlo a los chicos y van a ver cómo se van a divertir con toda la gente. Porque en realidad, yo como siempre digo,
todos los que estábamos formamos como una familia. Entonces, bueno, aparte de divertirnos, charlamos, nos decimos cosas, ellos interactúen. Bueno, yo hago lo mismo, a mí me gusta. Obviamente no tengo tanta cantidad de gente como tienen ellos, pero con los que yo tengo, ustedes vieron, charlo con todos. A mí me encanta, es una cosa. Así que muchas gracias por la música hermosa, hermosa. Y estuve escuchándonos enganchados. Miren, yo, qué sé yo, soy grande, pero todavía a mí la música ochentosa, por ejemplo. Y bueno, en el año 70 también, obviamente, ahí. Porque yo, ¿qué quieren que le diga? Me ponía loca con John Travolta. Y bueno. Pero bueno, también en los 80 me gustaba mucho la música ochentosa. Ah, me encanta. Me gusta el castellano, pero más hoy tirando del idioma inglés a escuchar. Y Queen, por ejemplo, es mi ídolo musical. Yo siempre digo, el cantante predilecto. Lo tengo ahí en la cima. Aparte, la voz, la verdad, fue único. Dicho por tenores, por sopranos, por los grandes, ¿eh? Por los grandes. Fue algo especial. Ese don que según se cuenta, es por la forma de la dentadura que tenía Freddie Mercury. Entonces eso hacía que cantara de esa manera, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido y lo que dicen, ¿eh? Algo único, algo, no sé, fuera de serie. Hola Francisco Montaña, ¿cómo estás? Gracias por estar. Hola Aurelio, ¿cómo estás? ¿Cuántos recuerdos? Ah, sí, ahora les voy a contar. Pero me tendría que haber puesto yo también en blanco y negro ahí. Me desentono un poco. Hola, ¿todo bien? Qué lindo verte, me dice Vanessa. No, al contrario, gracias a ustedes por estar. Gracias, mil gracias, como siempre. Isabel Fernández, hola, ¿qué tal, amiga Isabel? Gracias por estar, ella también te está viendo. Y Francisco Montaña Navarro, del programa en la FM 91.7, recordándolo. Escuchan los domingos, hermoso programa. Gracias por estar. Bueno, claro, ustedes dirán, a ver qué tengo ahí atrás mío, lo que se está viendo. Bueno, bastante viejito, ¿no? Bueno, lo que se ve al principio es la antena del viejo Canal 7. Sí. Oscar Alfredo Rueda Avellaneda, gracias por estar, amigo querido. Un beso. Diligencia, dice. A ver qué me dice Vanessa. Ya les paso a contar, ¿eh? ¿Por qué tengo eso ahí de fondo? Diligencia, amor, las palabras de nuestro lenguaje. Sí, claro. Eso y bueno, también el lunfardo, muchas palabras, igual, sí, son cosas viejitas. Pero yo siempre digo que a veces vuelven todas esas cosas, ¿no? Se vuelven a usar. Bueno, a ver. ¿Por qué tengo ese fondito? Vamos, acá tengo la explicación, como siempre. Bueno, ¿por qué? Porque el 4 de noviembre, que fue ayer, tendría que haber estado, de 1951, dan comienzo las transmisiones televisivas todos los días del viejo Canal 7, bajo su anterior denominación LR3 Radio Belgrano Televisión, poniéndose al aire en un horario que iba entre las 17:30 horas y culminando la jornada a las 22:30 horas. Su primera transmisión se había realizado poco menos de un mes antes, emitiendo un hecho histórico sin precedentes, que fue el 17 de octubre de 1951. Salieron al aire los interlocutores
y la gente durante el acto por el día de la lealtad peronista. Eso fue, por supuesto, desde la Plaza de Mayo, quedando así inaugurada la emisora. En el año 1961, luego de romper el vínculo con Radio Belgrano Televisión, pasó a llamarse, como se lo conociera luego por muchos años, LS82 TV Canal 7, hasta que la señal pasase a denominarse, como se la conoce en la actualidad, Televisión Pública. Así que bueno, ahí está. Recordamos. Y bueno, lo que se ve ahí detrás también, hay programas que han pasado, actores como Pepe Biondi, Diana Maya, ahí está, Julio, Odor Pregunta, ya habremos visto, Tato Bones. Y después, bueno, ahí las series, obviamente, ¿no? ¡Qué barbaridad! Lo que es la... Yo amo a Lucy, Lassie, miren, Beverly Hills, los Beverly Ricos, el hombre del rifle. Yo, sí lo habré visto. Y Odol Pregunta, yo lo vi, siempre lo veíamos acá, siempre. Piluso, miren, ahí está Piluso. Y Coquito. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, lindos recuerdos, ¿eh? Lindos recuerdos. Hola Patricia, por fin te encuentro, abrazo amiga, pero ¿por qué si yo nunca me voy de mi muro? Estoy siempre en el mismo lugar. Quizás lo que tendrías que hacer, ¿no? Isabel, es entrar, porque bueno, yo pongo 16 horas el programa, a lo mejor vos entraste 16 y no estaba. Porque viste, bueno, es una aproximación, no pone 16. Para obviamente tener una referencia, pero por ahí entras 16, 2 minutos o 3 y estoy. Entonces vos tenés que intentar así a veces, ¿viste? Bueno, Nati, hola Nati, saludos Patricia, que tengas buenas tardes. Gracias Nati, porque Nati también tiene su programa en la FM 91.7. Tienen que escuchar Tarde, Noche, Amor los sábados y los domingos o los sábados a la mañana, el Gauchito Gil Peregrino de Berazategui. Así que la buscan en Face a Nati. Gracias, Nati. Roberto Robi diste buenos saludos, amiga. Gracias, Robi. Gracias. Gran cantante y director de la FM 91.7. Muchas gracias por estar. Bueno, vamos a comenzar entonces con algunas efemérides de ayer y de hoy, ¿eh? Así que vamos al bloque apenas ayer. Hoy también tengo unos videos de tecnología, como siempre. Así que vamos a estar viendo un poquito de cada cosa. Estamos, me dice Francisco, gracias por nombrar el programa. Claro, por supuesto, ustedes hacen lo mismo. Hay que ser buen compañero. Gracias a vos por estar. Y un besito a Sandra. El programa de ustedes es precioso. Es precioso. Aparte, yo también lo sigo en Twitter. Porque miren, no estoy en la radio, pero soy la voz en off. Porque la sigo en Twitter, la sigo en YouTube, la sigo en las páginas. A la FM 91.7 espacio. Bueno, ahí Robby debe saber porque yo retuiteo. Así que bueno, estoy siempre. Ya volveré. Esperemos que pasemos por toda esta porquería que estamos pasando y ya estaremos ahí haciendo algo especial. Bueno, continuamos entonces en el bloque apenas ayer. Las efemérides y mientras vamos a ver unas imágenes que son un poco tristes, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así, son las experiencias que hace el hombre. A ver, ¿dónde tengo aquí
está aquí. Vamos a ver las imágenes. Bueno. Pobrecita, el 3 de noviembre se cumplieron 63 años en que la perrita Laika se convertía en el primer ser vivo espacial soviético en orbitar la Tierra. Lo hizo a bordo de la nave soviética Sputnik 2. Y un 3 de noviembre de 1957, un mes después que el satélite Sputnik 1. Desgraciadamente, Laika no sobrevivió al experimento. Pobrecita, ¿no? Bueno. Son esas cosas, esas experiencias que hace el hombre. Da mucha pena. Ese es el que está ahí. Es el monumento en Moscú que tiene la perrita que está sobre un cohete. Bueno, seguimos. Aquí viendo, por supuesto, otras imágenes, porque el 4 de noviembre, también el día de ayer, se celebra el Día de la Concienciación sobre el Estrés. Este día fue establecido por la Asociación Internacional de Gestión del Estrés para ayudar a proporcionar información sobre el estrés y estrategias sobre cómo abordarlo tanto para las empresas como para las personas. El Día de Concientización sobre el Estrés es su oportunidad, por supuesto, para comenzar a cuidar de usted mismo y de su vida. Eliminar los factores estresantes individuales en su vida. No lidiar con el estrés puede provocar problemas, por supuesto, de salud muy graves, como el aumento de la presión arterial, susceptibilidad a enfermedades cardíacas y deterioro del sistema inmunológico. ¿Cómo celebrar el Día de la Concienciación sobre el Estrés? La mejor manera es aprovechar la oportunidad para eliminar el estrés de su vida por el día, aunque sea. Tómese el tiempo para examinar su vida y averiguar dónde se encuentran todos los factores estresantes y comience a tomar medidas para eliminarlos o por lo menos encontrar formas de mitigarlos. Así que en lo posible tomarse un día libre, permitirse estar en libertad. Y si se convierte obviamente una cosa en enfermedad muy grave, bueno, obviamente hay que buscar ayuda, ¿sí? Hay muchos expertos, así que, bueno, lo importante es concientizarse, porque el estrés no es una cosa buena. Una cosa que no se ve, pero es algo que produce otras cosas que después sí se ven y se sienten, ¿no? Bueno, muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a continuar con la efeméride del día de hoy, o por lo menos una de ellas, porque hay muchas. Hoy lo vamos a recordar y de paso vamos a ver unas imágenes de dibujitos al señor Lino Palacio. Por supuesto, mientras que les voy comentando, les muestro unas imágenes. Vamos a ver de qué se trata. Un 5 de noviembre de 1903, en San Telmo, Buenos Aires, nacía Lino Palacio, reconocido dibujante y caricaturista que supo escribir guiones para cine. Se dedicó a la pintura y realizó trabajos dentro del rubro de la publicidad, además de su extensa carrera en el mundo de las historietas. Publicaba en las revistas Caras y Caretas y Don Goyo. Fue avanzando con infinidad de historietas y su característico humor gráfico para matutinos y distintos medios como la prensa, el diario, Mundo Argentino, Villiquen y La Opinión, creando en esta última Ramona, ahí la vemos, uno de sus más grandes personajes
inspirado en una gallega empleada doméstica que trabajaba en la casa de sus abuelos. Supo realizar también distintos trabajos dentro... Vamos a repetir porque acá me parece que hubo un tilde de internet. Supo realizar distintos trabajos dentro de lo que se denomina humor político, como por ejemplo en la revista Cascabel, donde tendría su primer gran portada allá por el año 1941, o, a ver, ¿se acuerdan? Con el conocido Avivato, que salía en el diario La Prensa en plena década de 1970. Ahí vemos, continuamos viendo las imágenes, ¿no? Ahí tenemos a las revistitas, Villiquen. Pero, ¿qué sucedió con Avivato? Fue prohibido por la dictadura porque el personaje representaba al típico porteño pícaro de esa época. Y esto, al parecer, del gobierno dictador, afectaba la buena imagen de Argentina que pretendió mostrar la dictadura debido a la llegada de visitantes y periodistas extranjeros con el motivo del Campeonato Mundial de Fútbol. Pino Palacio entonces aceptó la imposición de la dirección del medio impreso y dejó de dibujar no solo a Avivato, sino también a Don Fulgencio. No, el hombre que no tuvo infancia, Don Fulgencio, ahí lo tenés. Esta historieta representaba, obviamente, a un hombre adulto con actitudes infantiles por habérsele prohibido expresar las emociones durante su niñez. Ese fue Don Fulgencio. Lino Palacio sería galardonado con el premio Conex en el año 1982. Muy bien, ahí lo teníamos a Lino Palacio, su dibujito. Qué cosa que... Ay, Dios mío, esto de las prohibiciones. Esto de las prohibiciones. Pero bueno, la época que se vivió y era así. No solo él, cantante, bueno, tantos que tuvieron que irse y dejar la Argentina. Uf, Dios mío. Bueno, es así. A mí me encanta, por ejemplo, yo siempre digo que lo que tienen que hacer... Acá me dice Aurelio, un grande Lino Palacio. Sí, son personas extraordinarias, súper. ¿Qué se puede decir? Y ya lo que escribe, sus pensamientos, ahí te das cuenta de las cosas que dibujan, que escriben. Bueno. Por algo ha sido prohibido. Según parece, cuando se dice en verdad, yo qué sé yo, hay algunos que no les gusta. Es así. A ver, María del Carmen me dice, sí, Ramona, me acuerdo, muy bueno. Ja, 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 Don Fulgencio, excelente. Y Vanessa, Pepe Biondi, es mi gran ídolo. Claro, pero son todos una barbaridad. Canal 7, ¿cuántos recuerdos? Cuando lo conocí cuando era ATC, claro. Bueno, ATC justamente fue la época de los militares que le pusieron ATC. Argentina Televisora Color. Que después vino... ¡Hola, genia! Que tengas un excelente programa. Saludos para todos. Daniel Torrilla. Gracias, Dani, querido. Gracias por tu música, hermoso. Gracias por estar. Mientras lo... Vieron, yo voy hablando, les voy comentando, pero aparte los estoy leyendo acá, que es lo más lindo. Y Divito, ¿te acordás? Claro, me dice Aurelio. Claro, Divito. Pero por favor, aparte, esas revistas... Esas mujeres que nos hacían así, todas pechugonas, con las cinturitas, cinturitas de avispa, o los hombres que las ponían así, re anchos de espalda también. Dios mío, ¿no?
Y bueno, qué lindos recuerdos, ¿no? La verdad que sí. Divino. Sí. Qué lindos recuerdos, qué lindo. Bueno, qué suerte. Me alegro que recuerden todo esto. Y sí, fueron todos genios. Toda esta gente, ¿qué se puede decir? Son todos, a ver, genios del cine de oro argentino también. Qué sé yo, es una cosa. Tato Bores. Pero, escúchenme, Tato Bores, hoy escuchamos sus discursos y es lo mismo. No sé si el tipo era un visionario o qué, pero es terrible, la verdad que qué cosa linda. Ah, bueno, y te decía que Vanessa decía que ATC, que eso, bueno, tenía televisor a color, eso fue con el gobierno de militar, ¿viste? Que pusieron ese nombre. Después lo cambiaron, obviamente. Y la tele en color vino, ¿se acuerdan de Pinky? Señoras y señores, y aquí la televisión en color, algo así decía, le aparecía ella, cambiaba de blanco y negro a color. Eso fue en el año 1980, creo. ¿Cuánto tiempo, no? Para esperar el color, pero bueno. Y los televisores que eran cuadradote, nosotros teníamos uno. Mis viejos habían comprado uno que era a lamparitas. Miren, el televisor era, pero lo que pasa es que era un lujo tener un televisor en ese momento, porque los televisores primero se ponían en lugares así, en bares, que es donde la gente los iba a ver. Y bueno, después, bueno, fueron unos años, realmente es como todo, ¿no? Pero de cualquier manera, no todos tenían televisor. Lo mismo que el teléfono. Uno a veces dice, pero el teléfono no todos tenían. Miren, en casa, por ejemplo, mi mamá aceptó, me acuerdo, porque vinieron los bomberos. Miren, ¿a qué años me estoy yendo, no? Yo era chiquitita, imagínate. Mirá todo lo que me estoy yendo. Vinieron los bomberos a tocarle la puerta porque los bomberos te daban el teléfono gratis. No solamente tenías que pagar, no sé, algo. Y había vecinos que no querían, no, porque va a venir gratis. Y mi mamá decía, no, pero bueno, pero esto tampoco es caro porque es muy poquito. Bueno, la cosa es que ella lo puso. Claro, después venían todos los vecinos a hablar por teléfono. Margarita, ¿me permite el teléfono? O cuando llamaban yo tenía que salir a buscar a los vecinos. Medio, viste, me da un poco de fin, pero bueno. En fin, bueno, ¿qué va a ser? Nada. Uno. Digo porque yo era chica, viste. Entonces tenía que ir a hacer los mandados y avisarle que vengan a hablar por teléfono. Medio me gustaba. Pero bueno, es así. Después se fueron poniendo, que tuvieron que pagar, por cierto, los vecinos, pues gratis no les salió. Entonces por eso le digo que a veces hay cosas que hay que pensarlas cuando vienen y se puede hacerlo, porque qué sé yo, son oportunidades, ¿no? Como que dicen. Bueno, hola Galle, saluditos, Lidia Salazar. Hola Lidia, ¿cómo estás? Ahora me engancho, jajaja, me dice, gracias. Gracias por estar, muchas gracias. Bueno, ¿viste? Acá estamos recordando unas cuantas cosas. A ver, me ayudo con el teléfono, ¿eh? Permiso, voy a mirar. Muy bien, estamos todos. Bueno, estamos recordando acá cositas. Estamos yéndonos para atrás. Al pasado. Bueno, a ver, amigos queridos, vamos a saludar a las personas, amigos nuestros que cumplen años hoy. Vamos a ver quiénes son ellos. Aquí lo tengo, por supuesto. Hoy cumplen años Susana, Estefano. Ah, por cierto, un beso también a todos los berazategueses porque ayer cumplieron 60 años, ¿eh? El partido de Berazategui. ¿Qué tal? 60 añitos. Ayer.
Bueno, y hoy cumplen Susana Estéfano, Silvia García y Gustavo López. Así que para ellos, el videito de feliz cumple de la gallina. Feliz cumpleaños para todos, que coman mucha tortita, como siempre digo, gracias, gracias y muchas felicidades. Bueno, a ver, vamos a ir ahora, vamos a ver unos videos tecnológicos porque hoy el programa de hoy es cortito. Así que bueno, estuvimos recordando aquí unos cuantos dibujitos, unos programas de televisión. Y ahora vamos a pasar al bloque cosas curiosas, insólitas y algo más. Y ahora les voy a contar una noticia curiosa, insólita. Yo digo que hay cosas que no se pueden entender, pero yo se las voy a contar igual. No se las voy a contar. Vanessa me dice, qué grande Lino Palacio, brillante. Sí, un genio. Un genio total, un genio total. La verdad que sí. Nosotros tuvimos y tenemos muchas personas muy buenas en Argentina, muy buenas, la verdad. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Mientras que vemos una galería de imágenes, esta noticia. Mira, realmente, qué sé yo. Yo cuando leí esto, y yo lo busco, pero ustedes saben que yo chequeo. Y sí, son cosas que son ciertas. Son cosas que son ciertas. Porque existen las cosas insólitas en este mundo. Es así. Bueno, fíjense en esto. Una mujer quiere divorciarse porque su esposo es demasiado amable. Así como escuchan, vamos a ver de qué se trata. ¿Quién es esta mujer? Acá lo tenemos. Ahí tenemos. En las noticias locas, por supuesto. Una mujer cuyo nombre no trascendió del distrito de Chambal en Uttar Pradesh, India, se acercó recientemente al tribunal para pedir el divorcio de su esposo luego de solo 18 meses de matrimonio. Cuando se le pidió explicar su pedido, la mujer dijo que su cónyuge la amaba demasiado y que nunca discutía con ella, lo que le resultaba imposible de aceptar. No me grita y tampoco me ha molestado por ningún tema. Incluso cocina para mí y también me ayuda a realizar las tareas del hogar, dijo la mujer. Siempre que comete un error, él me perdona. Quería discutir con él. No necesito una vida en la que mi marido esté de acuerdo con todo. Después de escuchar la súplica de la mujer, los desconcertados clérigos de la corte de la Sharia rechazaron inmediatamente su solicitud por frívola y le pidieron a la pareja que resolvieran sus diferencias entre ellos. Según un
periódico local, el marido de la mujer declaró que no cree haber hecho nada malo, ya que lo único que quería era ser un marido perfecto. Gracias a periodismo.com. Bueno, ¿vieron que hay de todo? Ah, sí. En esta vida es así. Hay de todo. ¿Se dan cuenta? No se puede ser amable. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, vamos a ver ahora, después de esto, al bloque Un Cacho de Cultura, porque tengo acá unos videitos tecnológicos interesantes. Un cacho de cultura, la 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 la. Muy bien, quiero saludar a Carmen Rivel Castillo, hola, que está viendo el Rincón de la Gallega. Muchas gracias por estar. Y a Luisa Parra, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por estar. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado esa noticia loca que conté recién. Bien, vamos a ver de qué se trata estos videos tecnológicos que tengo hoy, que les traje. En primer lugar, les voy a mostrar un asistente biónico para caminar. ¿Vieron? Estas cosas son las que crea el hombre y a mí me gusta mostrarlas. Son inventos, algunos ya están en uso, otros no. Hay países que lo tienen en uso, otros no. ¿Por qué? Obviamente, bueno, las cosas no son baratitas. Bueno, esto que vamos a ver ahora se llama Rewall. Es un sistema asistente biónico comercial para caminar. Utiliza un exoesqueleto mecánico en las piernas para ayudar a personas parapléjicas a pararse, caminar y subir escaleras. Es increíble. El sistema utiliza una batería que se lleva en una mochila y es controlado por un simple control montado en la muñeca que detecta y mejora los movimientos del usuario. El sistema fue diseñado en Yokneam, Israel, por Amit Gofer. El sistema Rewall es comercializado por Rewall Robotics. Así que bueno, muy bueno, muy bueno, ya está comercializado. Así que vemos el video. Miren, miren qué interesante. Thank you.
Muchas gracias. Bueno, Mayerbrook, que ellos siempre ponen esos videos interesantes. Y bueno, la tecnología avanza, avanza. Sí, sí, es así, es así. Bueno, es interesante mostrarles. Bueno, y ahora vamos a ver otro videito. Y acá, a este les digo, yo no sé quién se anima. Pero bueno, hay gente que lo tenía que hacer sí o sí. Claro, en ese momento lo tenía que hacer sí o sí. Vamos a ver una escalera de acero de 2.556 escalones, que solía ser la única forma para que los residentes que vivían en la cima de un acantilado en Dalishan, Sichuan, suroeste de China, Dalishan, Sichuan, así se dice, pudieran acceder al mundo exterior. Ahora se ha convertido en un lugar de interés después de que los residentes se mudaron a su nuevo hogar al pie de la montaña. Y ahora les voy a decir, para que vean de qué se trata. Veamos esta escalera de hierro. Hay que subir. Yo cuando busco los videos, ahí la teníamos en la rana René con un miedo tremendo. Esa rana René se la dijo a Vanessa, que le gustan los martes. Bueno, cuando busco los videos, muchas veces vienen no con mucha explicación, entonces trato de, o sea, cuando veo, checo que el video sea cierto, le busco un poquitito más de información, tampoco tan largo como para que ustedes no se aburran, pero un poquito. Bueno, claro, acá Mari Carmen me pone una cara de una nena agarrándose la cabeza, obvio, obvio. Esa escalera, y bueno, pensar que la utilizaban porque vivían ahí. Yo a veces veo MDQ, no sé si ustedes lo ven, el programa de los flacos que está en Canal 13 los domingos a la noche. Bueno, a mí me encantan esos flacos porque fueron a todos lados, son deportistas, qué sé yo, y aparte son re audaces y se meten en, no sé, en lo que sea. Aparte de explicar, a mí me gustan esos programas porque son, aparte de informativos, divertidos, ¿vieron? Entonces por eso, me encanta. Y bueno, y ahí estuvieron, creo que, a ver si era en Colombia. Sí, en Colombia, las selvas de Colombia. Tremendo. Por eso dicen selva, que la verdad no se ve nada. Y se tiran por una soga. Pero una altura tremendo por abajo, bajo un río, tremendo, con una, ahí con una roldanita, ay Dios mío, no. Y cuando llueve, no frena porque la soga es de acero, entonces se moja y a veces no lo pueden frenar, siguen de largo. Dice que ya han pasado varios casos graves de muerte, de gente que cayeron. Pero ¿saben lo que a mí me causa cosa también? Que van los chicos de la escuela, chicos chiquitos, van con los hermanitos y después el chaval que se aprende a tirar, se tira solo, porque del otro lado está la escuela. Así que no les queda otra que usar eso para ir a la escuela. No, tremendo, tremendo. Hay cada cosa.
la verdad que no se puede creer en este mundo, pero bueno, es así, es así. Dice María del Carmen, sí, MDQ muy bueno, lo veo, es buenísimo, es buenísimo. Y una lástima, viste, María del Carmen, que no pudieron ir. Claro, con este tema, viste, cómo ellos tienen que viajar, qué sé yo, son producciones que es muy difícil de hacerlas, ¿no? Es imposible, es imposible. Aparte lo caro hoy en día esas producciones, porque tenés que viajar, tenés que movilizar un montón de cosas, bueno, tienen lo suyo. Un espectáculo esos flacos. Gente, también los quiero invitar a que vean, a que entren al canal de mi amigo Manu Márquez, www.contenidostv.com.ar. Entren y vayan a ver ahí, que tiene un montón de contenido retro, todo esto que yo les estuve mostrando. Hay un montón de cosas que tiene, así que vayan a mirar ese canal que les va a gustar mucho. Y por supuesto los invito a YouTube, a mi canal de Rincón de la Gallega. Así que están, quedan, siempre están invitados. Bueno, gente, se terminó el programa. Espero que les haya gustado. Y vamos a ver el miércoles que viene qué nos traemos, qué hay de bueno, a ver, para recordar y para pasar un ratito lindo con todos ustedes. Mil gracias por estar, mil gracias. Hola, Javier Gallardo, entró tarde Javier, gracias Javier. Bueno, él también lo voy a mencionar, porque él también me menciona en su programa, lo buscan. Javier Gallardo, Miguel, iba a decir, Miguel Gallardo, Javier Gallardo, en la nota Cumbia Rock, en Face, ahí lo buscan también, y él, obviamente por Radio FM Cardinal, es una barbaridad. Gracias también a César Javier Pereira, que comparte el programa, y Yo Soy la Aventura, lo encuentran, así que los viernes. Y a las chicas que ahora están en la FM 91.7, espacio en Las Incorregibles, las que escuchan ahora, en este momento, yo ya me voy de aquí. ¿Y qué hago? Y por supuesto me voy a escuchar a las chicas, a Claudia, por supuesto. Y también a Adriana y a Lucas, que están ahí. Porque vieron, todos nos ayudamos, así que eso es lindo, ser buen compañero. Carlos Emilio Deltone, hola Carlos, gracias por estar, Carlos. Bueno, no importa, si entraron tarde, bueno, lo recordamos a Lino Palacio, ahí unos dibujitos. Después pueden ver el programa cuando ustedes quieran. Gracias, gracias Javier, me manda acá besitos, muñecas, diciendo aplausos. Llegué tarde. Ya llega querida. No, no importa. Queda en el muro el programa. Y si tienen ganas, van después al muro y lo ven ahí. Gracias, gracias a todos por estar. A todos, amigos queridos. Los veo el miércoles que viene a las 16 horas. Acá, ¿dónde va a ser? En el Rincón de la Gallega, por supuesto. Besos. Buen fin de semana para todos. Me dice gracias, Galler, morcísimo. No me voy. Yo leo todo. Gracias, Galler, hermosísimo programa. Me encantó de punta a punta. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por estar, Vanessa. Gracias. Nos vemos. Ahora sí. Qué lindo los recuerdos, me dice Lidia Salazar. Claro, uno, la verdad que la pasa lindo, viste, recordando cositas. Y bueno, cosas gratas, ¿no? Como digo yo. Norma Antunes, hola Norma, ¿cómo estás? Muy bien, Normita. Bueno, si entraste tarde, no te preocupes. Después vas a mi muro y podés ver el programa, lo voy a dejar ahí. Así que no te hagas drama. Vas a ver las cosas que hablé antes. Espero que te guste. Besos para todos, queridos amigos. Nos vemos el miércoles a las 16 en el Rincón de la Gallega. Chau, chicos.